Si el presidente del Frente Amplio hubiera sido un hombre cuando tú estabas, ¿se le hubiera exigido dedicación exclusiva? En fin, era una norma previa a mi llegada. Yo creo que para un hombre o para una mujer es una norma. No, ¿pensás que no primó ahí? No, ya estaba definido, ya estaba definido que fuese de esta manera. Pero de cualquier forma... Son consecuentes en el error. Había interpretaciones, incluida la tuya y la de muchos compañeros tuyos, que entendían que eso podía... no quiero utilizar el término dejarse de lado, porque las normas están para cumplirse, pero interpretarse de otra manera, de modo tal que vos pudieses ocupar la presidencia del Frente Amplio y además tu cargo en el Senado, tu banca en el Senado. Porque es una resolución política, no es una inhibición estatutaria. Y una resolución política se cambia por otra. Entonces, por eso. Bueno, ahí, en la decisión final, es muy posible que haya habido un toquecito misógino, ¿no? Pero la condición ya estaba previamente establecida. En sintonía con la pregunta que te acaba de hacer Luis, y ahora se las hago a las dos, porque tenemos más ejemplos. Y uno muy reciente. Hoy fue destituida Dilma Rousseff. Y uno a veces se pregunta si hubiese tenido que afrontar todo el proceso que hoy terminó con su destitución, si hubiese sido hombre. Y otro más. ¿Y Cristina Fernández hubiese tenido que soportar la guerra que soportó? Y no estoy tomando postura más allá de que la tenga, simplemente se vio claramente. Y Michelle, a ver. Y yo... Michelle Bachelet. Y otro ejemplo aquí en nuestro medio. Ana Olivera hubiese tenido que soportar la guerra, su popularidad por el piso. Y vuelvo las tres a lo mismo. Mujeres intendentas, yo creo, ¿no le estaban cobrando ser mujer? Yo soy mujer, reivindico el papel de la mujer. Tengo tres hijas mujeres. Yo creo que ser mujer es un privilegio maravilloso, pero yo creo que hay que separar las cosas. En los casos que tú mencionabas, Fernando, en el caso de Dilma Rousseff, en el caso de Cristina de Kirchner, creo que tuvo que ver más por el involucramiento a los hechos, al desgaste de una crisis económica, política y social, que simplemente por el hecho de ser mujer. Por supuesto que no me gusta que una mujer haya sido destituida, una mujer electa democráticamente en Brasil, haya sido destituida como ocurrió con Dilma Rousseff. No me gusta. Y la verdad que el que sea mujer me hace sentir todavía más incómoda. Pero creo que hay que separar los tantos. Me parece que eso tuvo que ver con el deterioro por los hechos de corrupción que quizás los vivió tangencialmente. Yo no estoy poniendo acá tampoco juicios de valor sobre ella, pero la realidad es que en Brasil los hechos de corrupción son gigantes. Y en Argentina ni hablemos. Está claro, entonces, pero hechos de corrupción que salpican donde ellas a todo eran, el mundo, a tirios y troyanos. No tengo duda, porque acá hay hechos de corrupción asociados con los parlamentarios que también llevaron al impeachment que terminó con la destitución. También quiero decir que se rigieron por mecanismos, por un ordenamiento jurídico interno que está previsto en Brasil. No es que hicieron algo que esté fuera, y por eso también me parece que tampoco corresponde lo de hay un golpe de Estado en Brasil. Pero más allá de ese otro análisis, ellas eran quienes dirigían, quienes tenían la principal responsabilidad. Entonces, yo me parece que hay que separar, ¿no? Sí, ponerse como víctima de una situación. Cristina Fernández, porque hace mucho tiempo Néstor Kirchner, cuando vivía, por supuesto, qué aclaración tan tonta la que estoy haciendo, contó en una entrevista que alguien le hacía, que él tenía una muy buena relación con Héctor Mañeto, el CEO del grupo Clarín. Que en realidad fue, ahí estuvo concentrada la verdadera oposición a Cristina Fernández. Los medios que agrupaba el grupo Clarín, que eran muchísimos en la República Argentina, entre otras cosas, porque les tocó los intereses con la ley de medios. Pero esto es muy subjetivo, Verónica. Está bien, es opinable. Seguro. Y Kirchner contó que en una reunión que estaba teniendo con Héctor Mañeto, le contó que él no se iba a presentar a la reelección y que la candidata iba a ser su esposa, y Mañeto se puso como loco. Se puso como loco. Y él no lograba comprender cuál era la razón, porque en definitiva la línea política era la misma. Y nunca quedó claro cuál fue la razón por la cual ese hombre tan poderoso de lo empresarial se oponía a que Cristina Fernández fuera candidata por el Frente para la Victoria. Sin duda. A ver, el sistema
en Brasil es un sistema que todos reconocen que lleva a determinadas situaciones que ojalá hubieran encarado una reforma del sistema político, ¿no? Está institucionalizado una serie de irregularidades, pero ¿cómo está institucionalizado? Esto ocurría antes, esto no se lo hicieron a Lula, esto se lo hicieron a Dilma, ¿tá? Querrán que no venga Lula, ¿sí? Pero aprovechan a hacérselo a Dilma. Yo creo que no quita los errores, no quita hechos de otra naturaleza el que haya un toque, ya que es mujer, yo creo que Hillary también, ¿no? Y Bachelet, hay un toque de misoginia que arremete, además de los problemas de otra naturaleza.